Buenas tardes, estamos hoy nuevamente con el Club de Revistas. Esto es un trabajo que hacemos en conjunto con el Grupo de Reumatología de la Clínica Bolivariana. El doctor Miguel Mesa no nos puede acompañar hoy, pero afortunadamente estamos con el doctor Carlos Jaime Velázquez. Él es docente, reumatólogo del programa de reumatología de la Clínica Bolivariana. Va a presentar el doctor Santiago Monsalve, que él es residente de medicina interna, que actualmente está haciendo su reumatología, perdón, su rotación de reumatología con el grupo de reumatología de ART Médica y en el Hospital General de Medellín. Santiago, empecemos. Bueno, doctor Sebastián, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Vamos a revisar hoy entonces las guías británicas de 2020 de artritis de células gigantes. Estas guías entonces fueron publicadas el 23 de enero de 2020 y vamos a empezar entonces a hablar algo de introducción. A manera entonces de introducción, los autores pues mencionan que la artritis de células gigantes es una vasculitis de grandes vasos que afecta a gente por encima de alrededor de la octava década de la vida aproximadamente. Se espera que para el 2050 habrán más o menos 3 millones de casos entre Europa, Norteamérica y Oceanía, y que es una enfermedad donde hay compromiso de la pared de los vasos, tanto de vasos medianos y de vasos grandes, que va a llevar finalmente a una hiperplasia de la íntima. Esta hiperplasia de la íntima va a desencadenar como tal una isquemia, que es la que va a dar unos síntomas típicos, como son, por ejemplo, la claudicación, tanto la claudicación mandibular como de las diferentes extremidades. Clásicamente, entonces, se había descrito la clínica pues, de las manifestaciones a nivel craneales, como la alteración visual o incluso el accidente cerebrovascular, que se va a dar entonces la alteración visual pues, por un compromiso de la arteria ciliar posterior, que es una rama de la oftálmica, que a su vez es una rama de la carótida interna, y que generalmente ocurre antes del inicio del esteroide, de ahí la importancia de diagnosticar y tratar rápidamente esta enfermedad. En diferentes cohortes, ellos ponen una cohorte británica de un servicio de reumatología, pues de ellos, que hasta el 17% de los pacientes con esta entidad pueden tener una pérdida visual irreversible y hasta un 1% pueden debutar incluso con un accidente cerebrovascular. Manifestaciones craneales, no solamente alteración visual y stroke o ACV, sino también cefalea, aumento de la sensibilidad del cráneo, claudicación mandibular, son otras manifestaciones que también pudiéramos encontrar. También se ha descrito entonces manifestaciones extracraneales de gran vaso, que es como se encuentra en la literatura, que se va a dar principalmente a la aorta y sus ramas principales, que se denomina pues vasculitis, como les digo, de gran vaso, que puede debutar simplemente con síntomas inespecíficos como fiebre y pérdida de peso. La imagen vascular también, dependiendo de la cohorte, mencionan ellos una cohorte donde encontraron que hasta 83% de los pacientes que ellos tenían demostración por imágenes de aortitis, que puede terminar en una complicación tan grave como una estenosis, aneurisma, dilatación o incluso ruptura de la misma. Y eso lo mencionamos pues como la parte de la introducción. Vamos a hablar entonces rápidamente como de toda la parte metodológica para poder enfocarnos en el desarrollo de las diferentes recomendaciones. Dentro de la necesidad de la guía que ellos mencionan es la emergencia, cómo se debe tratar esta enfermedad, pues como ya vimos, muchos pacientes pueden llegar a tener una pérdida visual que es irreversible, dar sobre todo una guía para la atención primaria. En la atención primaria en estos pacientes y en vista de la nueva evidencia que ha salido, sobre todo en diagnóstico y ahora también en tratamiento, se actualizó pues la guía que había salido previamente en el 2010. Áreas que no se cubren, que dejan claro pues los autores, es pacientes con artritis de Takayasu o formas secundarias de vasculitis de grandes vasos, tampoco se cubre pues la polimialgia reumática no complicada y tampoco se va a hablar como tal de vacunación ni osteoporosis inducida por esteroides, que es el manejo pues como central de la patología. Población dirigida entonces desde médico de atención primaria hasta médico también especialista, que es el que finalmente para estudios, entonces solamente se incluyeron estudios prospectivos que incluyeran más de 20 pacientes, estudiaron estudios de casos y controles o aquellos que más del 10% de los pacientes hubieran recibido esteroide previamente más de una semana. Para los estudios de intervención, estudios con más de 20 pacientes con artritis de células gigantes y aquellos que no se pudieran asignar a una pregunta pico específica fueron excluidos también. Y aquellos estudios de pronósticos también es llamativo, incluyeron solamente, perdón, estudios de más de 100 pacientes que buscaran el desenlace específico que ellos habían propuesto para la pico y no podían ser cohortes descriptivas, solamente que vieran como tal pronóstico de forma prospectiva. Bueno, en cuanto a la evaluación de la calidad de la evidencia, lo hicieron bajo la metodología GRADE, donde evaluaron pues cuatro pilares grandes que fue el riesgo de sesgo, la inconsistencia de los resultados, la imprecisión de los resultados de los diferentes estudios y finalmente los sesgos de publicación.
Con base a esto, entonces dieron finalmente una recomendación de los diferentes niveles de evidencia, una alta calidad OA o cuatro cruces, es aquel estudio donde una investigación futura es poco probable que cambie el estimado del efecto, una moderada calidad B o tres cruces, que una investigación futura puede tener impacto importante en el estimado del efecto y lo puede cambiar, baja calidad C o dos cruces, una investigación es muy probable que cambie el estimado del efecto, y una muy baja calidad o D o una cruz es que cualquier estimado del efecto es en realidad muy incierto. En cuanto a la búsqueda, entonces, que ellos realizan es una búsqueda pues, en Ovid Medline, en Bayes, Cochrane, tanto RCTs como revisiones sistemáticas. Hasta la fecha del 23 de junio del 2018 fue que se plantearon como tal esa búsqueda y se espera que haya una próxima actualización de esta guía en 3 años. Bueno, finalmente entonces ellos establecen unos principios generales. Ellos mencionan ahí que no son los mismos que las recomendaciones basadas en la evidencia, pero que se presentan para resumir como las buenas prácticas clínicas en el manejo de esta enfermedad. Menciona entonces que cómo deberían tratarse las sospechas de artritis de los gigantes, aquellos pacientes con sospecha deberían tratarse con altas dosis de glucocorticoides, en aquel paciente que usted crea que es el diagnóstico más probable. Mencionan ellos que los efectos adversos del esteroide son inferiores al posible beneficio, e incluso si el paciente termina teniendo un diagnóstico diferente a artritis de células gigantes. ¿Qué tan rápido deberían ser referidos para la evaluación? Como habíamos mencionado al principio, esta es una entidad que es una emergencia. Idealmente, el especialista en reumatología debería evaluarlo el primer día, pero digamos que hasta 3 días después pudiera ser como un periodo aceptable. Pero hay estudios que han demostrado que la remisión en las primeras 24 horas impactan como tal en la pérdida visual en estos pacientes. Como habíamos dicho, a quién se remiten idealmente como tal, al reumatólogo. Y que qué evaluaciones deberíamos hacer antes de tratarlo. Ellos dicen pues que podríamos tener exámenes básicos, pero que incluso sin el resultado de estos exámenes básicos, si la sospecha es alta, es tan emergente el tratamiento que yo incluso estaría autorizado a empezarlo como tal. Hay otra cosa muy importante también que mencionan las guías acá, y es que nos van a hablar de unos factores de riesgo y unos factores de mal pronóstico que son importantes tener en cuenta a la hora de definir el tratamiento de estos pacientes. Santi, Señor. una cosita. Entonces vos, desde el punto de vista de atención primaria, ¿cómo sospecharías una arteritis de células gigantes Bueno, para profe, la gente entonces. que no está rotando en reuma? Sí, señor. Bueno, entonces lo más importante es las características como sociodemográficas. Es una entidad que, como había dicho, se presenta en pacientes por encima de los 50 años, o sea, digamos que un cuadro clínico compatible, pero que sea una edad por debajo de los 50 años, digamos que disminuye mucho la probabilidad de que este sea el diagnóstico como tal. Normalmente entonces estos pacientes van a consultar entonces por un cuadro clínico que normalmente es subagudo, puede ser de semanas a meses, pero que hasta un 30% de los pacientes pueden tener un inicio súbito. Los síntomas constitucionales son bastante inespecíficos, pero astenia, anemia, pérdida de peso, fiebre, bajo grado es casi, digamos, común en todos los pacientes. Uno de los síntomas cardinales puede ser la cefalea, que junto con síntomas específicos hasta 3/4 partes de los pacientes lo pueden generar. Es algo nuevo, es un patrón de cefalea inusual, o sea, no es algo que, digamos, que venga desde hace mucho tiempo, sino que un cambio como tal en el patrón de la cefalea. Normalmente, pues, o uno busca que si sea en la zona temporal, pero puede ser compromiso orocraneano o en cualquier parte de la cabeza como tal. Al examen físico, entonces puede haber aumento del tamaño, tumefacción o dolor al palpar la arteria temporal, una pérdida de pulso hasta en el 50% de los pacientes, tiene una sensibilidad muy aumentada en cuero cabelludo y los síntomas visuales es, yo pienso que el síntoma cardinal y es lo que uno debe buscar activamente para definir como el tratamiento emergente, si empiezo con esteroides orales o si va a requerir como pulsos de esteroides, como vamos a ver más adelante. También pueden tener oftalmoplegia o incluso diplopia, la claudicación intermitente que puede ser tanto mandibular o en las extremidades. También se ha escrito que puede haber compromiso de la irrigación de la lengua, entonces puede haber también alteración en los músculos de la lengua implicados en la deglución. Y unas manifestaciones, digamos, que ya se salen, digamos, del cuadro típico, pero en lo que clásicamente pues, se ha descrito, sobre todo cuando tenemos ya compromiso asociado de grandes arterias de la aorta, que como vimos al principio, digamos, que no es tan infrecuente como antes se creía, digamos que estos síntomas pueden ser también bastante inespecíficos, pero cuando ya cursamos con complicaciones, digamos, de la aortitis, ya va a ser como la clínica específica de cada una de estas complicaciones.
Digamos que es. Concreto, cefalea, la peor cefalea que el paciente ha tenido en su vida. Obviamente uno como internista o en atención primaria, pues piensa en un accidente cerebrovascular, pero descartando eso, por eso es que todo paciente a mayor de 50 años con cefalea hay que pedir una sedimentación. Entonces es la peor cefalea que el paciente ha tenido en su vida y en una parte de algún clínico, de esos casos clínicos del Massachusetts que publican en el New England. Pues hay una frase que le ayuda a uno, fuera de lo que dijiste de artritis craneal, síntomas no explicados del cuello hacia arriba, piensa en una artritis temporal. Perfecto. Y de pronto también darle crédito, pues que siempre lo hacemos, pero de manera breve, pues que ahí están los gurús pues, de las vasculitis, de los autores de la guía, pues está Eric Matheson, que fue, o, no sé si todavía, editor de Artritis in Rheumatology, que es la segunda revista más importante pues, de reumatología del Colegio Americano, Luhmann y Peter Merkel, o sea, están los que son. Sí, señor. Perfecto, listo. Doctor, qué pena, hay una pregunta. ¿El diagnóstico siempre se confirma con biopsia o uno, o sea, siempre tendría que hacer la biopsia para confirmarlo o con la sospecha clínica? Profe, que lo respondan los residentes, que lo responda el residente, que lo Y responda el creo, bueno, residente. no va a decir que más adelante en la guía, creo que pues, eso está más adelante, pero que responda el Sí. residente, claro. Sí, eso está más adelante en la guía, pero no. Incluso uno de los grandes cambios, pues, con esta nueva actualización con respecto a la guía anterior, pues, de los propios británicos, es que ya no todo paciente requiere una biopsia para confirmar el diagnóstico, pero ya lo vamos a ver como más específicamente más adelante, pero la respuesta es que no, no todos. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿algo más, doctor Sebastián, o continúo? Discuto tu respuesta, pero más adelante. Eso es de mucho hilar, pero sí, ahorita más adelante profundizamos, pero dale, seguí, seguí para que no nos quedemos en esa discusión y vamos avanzando hasta que lleguemos a ese punto. Bueno, perfecto. Entonces ellos hablan de unos factores de riesgo, tanto para pérdida visual, unos factores de riesgo para aneurisma aórtica y unos factores de riesgo para tratamiento prolongado, que yo pienso que son importantes para tener en cuenta a la hora de definir el tratamiento en estos pacientes. Los factores de riesgo que ellos ponen para pérdida visual es aquel paciente de mayor edad, pues mayor riesgo, que haya tenido ya como tal clínica de pérdida visual transitoria o diplopia, que tenga claudicación mandibular, o que entre sus comorbilidades haya hipertensión o enfermedades químicas, eso serían pues como mayor riesgo de pérdida visual. Para aneurisma aórtica, pues obviamente los pacientes que tengan aortitis, que ya haya una dilatación de la subclave, se ha mostrado que la dilatación es más riesgo que la estenosis, los fumadores activos, los hombres, y de la misma manera las comorbilidades como la hipertensión y la enfermedad isquémica. Y finalmente ponían unos factores de riesgo para tratamiento prolongado que ellos abajo mencionan que es una de las consideraciones importantes para definir manejo adicional al esteroide y es la presencia de fiebre, la pérdida de peso, una sedimentación por encima de 85 y una hemoglobina por debajo de 11, han encontrado que se asocian con un mayor riesgo de un tratamiento prolongado, sobre todo haciendo énfasis como tal con el uso crónico de esteroides. Bueno, ¿cómo se debería entonces individualizar el tratamiento? Que es la tablita que ponen ellos aquí. Más abajo, obviamente, siempre teniendo en cuenta la enfermedad, cuál es el compromiso que tiene el paciente, si es solamente craneal, extracraneal, o incluso hay un pequeño grupo de pacientes que no es la clínica clásica de gran vaso ni craneal, sino que no hay documentación, pero tienen artritis y tienen mucha claudicación, cuáles son las comorbilidades, cuáles son las preferencias como tal del paciente, como esos pacientes, la piedra angular es el tratamiento con esteroide, debería recibir pues inhibidores de bomba de protones como profilaxis, según escriben ellos, y la vacunación, que si bien mencionaron que no iban a hacer mucho énfasis y recomiendan pues que los pacientes que tengan por lo menos por encima de 20 miligramos de prednisona no reciban pues vacunación con microorganismos ¿Y usted vivos. está de acuerdo con lo del inhibidor de bomba de protones? Profe, pues cuando yo revisé gastroprotección, digamos que el uso crónico de esteroides no es una recomendación fuerte para la prevención primaria de úlceras gástricas. Sin embargo, pues sí está escrito, pero no es de lo que más se asocia, es sobre todo la coagulopatía y el paciente que use concomitantemente ambos, tanto AINEs como esteroides, pero está escrito en la guía. Eso, pero recordar que los estudios clásicos, el RR de PV, que es pues, perforación, ulceración y sangrado gastrointestinal, con esteroides no pasa nada, pues o sea, no se asocia, es cuando está asociado a antiinflamatorios no esteroideos. O sea que si, pues, a consideración práctica, pues yo cuando mando prednisolona, pues por el hecho de mandar solo prednisolona, yo no mandaría inhibidor de bomba de protones, no tiene suficiente evidencia, no sé qué piensa Sebastián. Profe, como dijeron, no hay evidencia, pues
Sí, no, el paciente no ha tenido hemorragias de vías digestivas altas, si no tiene, pues nada más que le diga a uno que tienes un paciente con muy alto riesgo de sangrado, simplemente por nada más tener la prednisona, ¿no? Y más porque es un paciente que pues no lo vamos a dejar toda la vida con 50 miligramos al día de prednisona. Perfecto. Listo. Entonces en esta tabla nos ponen como los esquemas de desmonte que ellos ponen. Ahorita vamos a hablar pues específicamente del tratamiento, pero esto de entrada es lo que ellos ponen como principios generales. La dosis entonces, como vamos a ver, es de 40 a 60 miligramos de prednisona como dosis inicial para estos pacientes y continuar esta misma dosis hasta que los síntomas resuelvan y normalicen como tal los reactantes de fase aguda para inducir como tal la remisión clínica. Una vez alcancemos entonces la remisión, estoy por encima de 20 miligramos de prednisolona. Ellos recomiendan entonces disminuir 10 miligramos cada 2 semanas, buscando entonces llegar a 20 miligramos más o menos entre 4 y 8 semanas. Cuando tengo entonces entre 10 y 20 miligramos, disminuir 2.5 cada 2 a 4 semanas y finalmente entonces lograr el desmonte, que esa es una de las grandes diferencias, pues comparado con la guía Eulard del 2018, es que ellos buscan llegar a 0 miligramos como tal de esteroide. En caso de que los síntomas recurran, te dan pues también como una nueva indicación para el manejo pues como tal de esteroides en caso de la recurrencia como tal de los síntomas, que ya también lo vamos a hablar un poco más a fondo más adelante. Santi, ¿y cuál es la Sí. probabilidad de que vos llegues a 0 miligramos y el paciente se mantenga en 0 miligramos? Profe, pues baja. Cuando yo revisé el tema, me parece que es una meta demasiado estricta. Por ejemplo, en el GIACTA, que digamos que les fue muy bien, solamente digamos que en el paciente con el grupo de productos y tocilizumab, solamente la mitad, o sea, solamente la mitad llegaron como tal a eso. Entonces me parece pues muy difícil llegar como a esa meta universalmente en todos los pacientes. Creía que Perfecto, o sea, yo sí creo, o sea, yo también estoy de acuerdo con vos, o sea, sí es lo que tenemos que apuntar, pero yo creo que, o sea, la gran mayoría, la gran mayoría no, la mayoría de los pacientes, alrededor de un 60 o 70% no van a poder mantenerse en esa meta y vamos a tener recaídas. Entonces ahí es cuando entra la pregunta de, ¿será que es necesario la monoterapia sola desde el principio o será que sería más interesante tener ya exacto, un sí. abordador de esteroides desde el principio? Sí, señor. Y eso aquí más adelante lo tengo en la discusión, pues cuando hablemos del tratamiento. Perfecto. Posibilidad Bueno. de tener un paciente con vasculitis de grandes vasos, con nada de prednisolona, cero a mi juicio. Es muy difícil. Perfecto. Listo. Listo. Bueno, entonces lo que ellos mencionan como de los posibles esquemas en caso tal de que el paciente una vez esté en desmonte, otra vez inicie con los síntomas, es que si tiene otra vez síntomas de cefalea y es probablemente secundario como tal a la arteritis, ellos dicen que vuelva y se suba como digamos al escalón previo en el que estaba en el esquema como tal de desmonte. Si tiene entonces claudicación mandibular o de la lengua como tal y esto es asociado como tal a la arteritis, ellos consideran incluso otra vez aumentar a la dosis inicial entre 40 y 60 miligramos, incluso miren, lo ponen acá como con o sin ahorrador de esteroide, que ya también lo vamos a discutir más adelante. Y si tiene entonces síntomas sistémicos como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, anemia, elevación persistente como tal de reactantes de fase aguda, síntomas nuevos o recurrentes de polimialgia y que eso esté relacionado con una actividad inflamatoria de artritis de la gigante, ellos dicen que hay que mirar como tal la actividad, bien sea por resonancia o por un PET-CT, y considerar también aumentar como tal los glucocorticoides con o sin ahorrador de esteroides, pero ya lo vamos a hablar entonces mucho más a fondo a continuación. Finalmente, algo pues como tal de la educación del paciente, que siempre va a ser parte fundamental como tal del tratamiento y manejo adecuado de las comorbilidades, la actividad física, etcétera. Ahora sí, De entrando. pronto un comentario general, pues que Sí. llama la atención de esta guía es que se diferencia como de pues la tendencia que yo vi hace 2 años de siempre incluir a los pacientes en la guía. O sea, siempre pues para cuando uno mira las guías de práctica clínica, lo que le está dando más validez o lo que pues que siempre es importante, pero que le dan validez como tal en la guía, desde el punto de vista como de método de la guía, es incluir la perspectiva del paciente. Entonces, por ejemplo, en las guías de otras enfermedades aparecen asociaciones de pacientes, que también, y obviamente otra perspectiva es desde los pagadores, pues, que también los incluyen en las guías, pero digamos que los desenlaces centrados en el paciente, pues, que me llamó la atención de lo que recuerdo es que no, pues, simplemente fue una búsqueda de la literatura, obviamente, pues, el ejercicio, pues, de responder la pregunta pico,
pero no incluyeron a los pacientes, que debía ser como el deber ser de las guías de práctica clínica actualmente. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, habiendo pues discutido eso, ya entramos entonces en forma como tal en las diferentes recomendaciones. La primera pregunta entonces que ellos se hacían era, ¿cuáles eran los tests adicionales que se deberían hacer para confirmar como tal el diagnóstico de artritis de células gigantes? Entonces ellos mencionan diciendo que hay una necesidad de confirmar la enfermedad en todo aquel paciente que se sospeche, lo que mencionaba yo ahora, que para 2010 recomendaban la biopsia de la temporal en todo paciente con sospecha. Ellos ponen muy claramente que para esta edición, digamos que eso cambió con la nueva evidencia, las nuevas técnicas, y como la mayoría en la curva de los pacientes, de los médicos que hacen como tal, por ejemplo, ecografía. Tener siempre entonces muy presente la probabilidad pretest y siempre combinarla con la sensibilidad, especificidad, y el LR positivo de los diferentes test que a continuación entonces vamos a describir. Dicen ellos entonces que, por ejemplo, la eco comparada con la biopsia adicionalmente permite ver ambas temporales superficiales completas y que hoy en día entonces está centrando toda la atención o si está llevando pues como tal la parte de diagnóstico de esta enfermedad dirigido hacia la ecografía y hacia la resonancia, y empiezan a hablar entonces también de otras ayudas como el PET, PET-CT, y también mencionan también el angiotac. Santi, entonces mencionan... ¿alguna particularidad de la ecografía en artritis de células gigantes? O sea, ¿algo que tener en cuenta? ¿Esto se aplica a nuestro medio? Mencionaban siempre como la importancia de tener como un centro de referencia, o sea, en personas que sean, digamos, expertas en el tema, que obviamente los rendimientos pues de la ecografía va a cambiar de acuerdo pues como al operador y toda la cosa, que obviamente los hallazgos pues pueden cambiar con el manejo de los esteroides, pero sí, profe, centran mucho la atención como tal en que la eco, y lo ponen así como una frase más o menos parecida, que la eco ahorra muchas biopsias con la evidencia actual y las técnicas actuales. Yo creo, Santi, que ahí pues el doctor Sebastián pregunta encaminado a una razón, y es a llevar a la realidad esta guía o llevarla a nuestro medio, y es, ¿existe en la ciudad un centro donde haya curva suficiente en ecografía de temporales para que nosotros podamos adherirnos a esta recomendación? ¿Quién debería hacer la biopsia? ¿Quién debería hacer la eco? Yo sé, por ejemplo, que en el San Vicente había una vascular periférico que tenía entrenamiento en hacer esto, pero realmente, a pesar que ya tenga entrenamiento, tiene la curva suficiente y hace las ecos suficientes para uno poder decir que con una eco positiva o negativa, pues ya vos vas a hacer más esa discusión más adelante, vos te quedas tranquilo con el diagnóstico o en ausencia del diagnóstico de acuerdo a la probabilidad pretest. Yo creo que a eso va encaminado, porque es que es una enfermedad que nosotros vemos con menos frecuencia que ven ellos, porque vos bien lo explicaste al principio, no, es una enfermedad donde la hernia de nosotros no es tan frecuente verlo, y ahorita nos contarán el profe Sebastián y el profe Carlos Jaime cuántos pacientes han visto, pero yo te puedo decir que realmente son poquitos. Ellos siempre le dicen a uno que son pocos los pacientes que es difícil de diagnosticar si vemos polimiatria, pero arteritis no vemos tanta. Entonces, ¿realmente es eso ajustable a nuestro medio? Pues ya como desde mi experiencia, yo la verdad no he visto que la hagan mucho. Y sí he escuchado pues como en la práctica comentarios de ese tipo, de que en nuestro medio digamos que la curva no es tan buena como digamos en esos centros de referencia. Ya pues los profes que tienen mucha más experiencia pues nos dirán si esas cifras que ellos mencionan acá y esas conclusiones tan tajantes que dan, si son aplicables a nosotros. Santi, hay que tener en cuenta, y pues en mitad de esa discusión hay que tener en cuenta quiénes son los de esta guía, que eso fue lo que dijo el profe Carlos Jaime ahorita. Esta guía es una guía británica que son donde tienen unos de los centros de mayor experiencia en ecografía para protocolo de artritis de células gigantes, porque no solamente la ecografía la temporal, sino que se va a hacer un protocolo donde incluya al menos la axilar, y a veces incluso hay gente que dice que debería también llevar carótida y subclavia. Y el problema, por ejemplo, incluso para estas personas, o sea, en Reino Unido, donde hay una mayor frecuencia de artritis de células gigantes, el protocolo del estudio Taúl, que fue el que, por así decirlo, demostró que la ecografía servía, que esos protocolos de vía rápida de diagnóstico servían y disminuían el riesgo de ceguera, es un protocolo muy exigente de entrenamiento, porque tenés que tener un centro donde tengas una buena experiencia, que hay unos números mínimos de casos. Adicionalmente tenías que ir a un centro que era en Oxford para ir a hacer el entrenamiento, o sea, no solamente tenías que ya medio saberlo, sino que tenías que ir a entrenarte. Y una vez te entrenaras, tenías que demostrar suficiencia y tenías que demostrar unos casos donde decía que sí habías aprendido. Incluso hubo gente que empezó el entrenamiento y no lo completó. Entonces, desde este punto de vista, yo ya hablé con los del San Vicente, ellos me dicen que tienen alguien que está entrenado y que incluso va a hacer la pasantía.
Yo realmente te soy sincero, yo creo que es difícil mantener el entrenamiento acá en Medellín porque realmente no vemos tanto, o sea, mi percepción es que no vemos tanta arteritis de psoriasis gigante. Sí existe, sí la vemos, sí se diagnostica, pero para uno decir que hay un solo, o sea, yo creo que debería haber un solo, para poder garantizar eso, debería haber un solo centro en Medellín que viera todas las arteritis de psoriasis gigantes y que hiciera todas las ecografías. Y eso no sucede, no sé el profe qué piense. De acuerdo, Sebastián. Por eso, quien preguntaba inicialmente. Profe, se le cerró el micrófono. Ya. Sí, que yo pienso que realmente quien preguntaba inicialmente, yo creo que el diagnóstico por esas limitaciones que se enuncian, el estándar de oro sigue siendo la biopsia de arteria temporal. Entonces, digamos que, pues, de que lo que yo he visto. O sea, porque ver un signo del halo no es fácil. La única persona, las únicas dos personas a las que yo les creía en Medellín, pues, y que sé que lo sabe identificar, es al profe Luis Ignacio Tobón, que es vascular periférico de las Américas, y a Luis Felipe Gómez. Son las personas que realmente tienen, pues, que realmente conocen y saben hacer, pues, buscar el signo del halo. De resto, es muy difícil. Obviamente, por eso es que yo diría que el papel en nuestro medio de la eco del Doppler de arteria temporal es, digamos, que cuando hay la duda, porque los pacientes son muy inespecíficos a veces en la anamnesis o pueden tener lactantes normales, si alguien describe un signo del halo, eso apoya y uno inicia el tratamiento, pero creo que el estándar de oro sigue siendo la biopsia. Y yo le veo más un papel si es la misma persona si hubo un signo del halo inicial en el seguimiento del paciente. Porque eso le puede ayudar a uno a hacer el desmonte de los glucocorticoides. Pero yo sigo pensando, por las limitaciones que mencionan, es que solamente hay dos personas que yo conozco o que confío si me reportan un signo del halo en nuestro medio. Entonces yo creo que por esa limitación sigue siendo el estándar de oro la biopsia de arteria temporal. Ah, bueno, perfecto, doctor. Porque sí, porque acá ponen ellos, en los estudios que revisaron, me parece, pone una sensibilidad del 74 al 79 y una especificidad del 81 al 94% para el signo del halo. Que si bien pues la sensibilidad, digamos, no es muy alta, yo me parece que no es tan mala tampoco. Pues no me pareció como tan mala, pero obviamente sí, son centros pues como tal de referencia para Eso, ellos. ese es el cuento, o sea, es un estudio que sirve y que sería muy bueno, pero por ejemplo para nuestra realidad en el día a día, por ejemplo a nivel regional, no podemos confiar tanto en la ecografía y como dice el profe, para una presentación craneal de arteritis de suelas gigantes seguiría siendo el estándar la biopsia de la arteria temporal, si hay manifestaciones craneales. Si no, Santiago, que si vos haces el ejercicio, pues yo no lo he hecho, pero ese LR no te da más de 10, con absoluta seguridad, No, porque no, pues no. no son Sí. sensibilidad y especificidad para desgarrarse las vestiduras, no, para nada. Pues Bien, yo. digamos que, aunque vos lo decís, es la sospecha clínica, es lo más importante, y obviamente estas son ayudas. Y lo más importante es enfatizar lo del signo del halo, porque pues en los pacientes que vos ves de medicina interna, pues todo paciente de esta década de la vida hipertenso va a tener aterosclerosis y eso afecta a la arteria temporal. Entonces lo que lo permite diferenciar la aterosclerosis de la artritis temporal es ese signo del halo. Pero hay que estar muy entrenado. Pero desde el punto de vista de prueba diagnóstica, yo pienso que uno tiene un R más de 10, es una ayuda, pero no creo que reemplace como estándar de oro la biopsia de arteria temporal. Y lo otro es la probabilidad pretest, pues, Santi, que eso es vital en esta enfermedad, ¿cierto? Aunque ellos ahí y hay algo importante y es que ellos no dicen cómo se calcula la probabilidad pretest y eso va encaminado pues más a lo que uno evalúa del paciente. Si vos tenés una probabilidad pretest alta y el signo de y no te da la ecografía, igual tenés que ir a la biopsia, ¿cierto? Ese Exacto. Sí. es el punto. También había una vascular que antes trabajaba en el SAMBI, doctor Sebastián y profe Carlos Jaime, que yo sabía cuando trabajaba ya que estaba entrenada, que es la doctora Diana, que ya no trabaja pues allá, pero ella es alumna del doctor Luis Felipe y pues creo que se entrenó con ella sin eso. No sé si sea Maribel la que se piensa entrenar ahora en eso, que es otra vascular que haya nuevo. No sé, no sé, yo sé, yo sí hablé porque yo sí les pregunté a ellos y ellos me dijeron que sí tenían a alguien que se estaba entrenando y que se iba a entrenar y que tenían el flujo de pacientes suficientes. Pero hasta ahí sé. Pero en el día a día, o sea, que yo diga voy a pedir una eco,
Me encantaría hacerlo, pero no lo puedo pedir, porque sé que no me va a cambiar mucho, me va a servir, no voy a confiar mucho, porque realmente la eco para, o sea, para arteritis de células gigantes, la eco vascular necesita una curva de aprendizaje. A diferencia, por ejemplo, de patologías inflamatorias de ecografía musculoesquelética, que lo podemos lograr fácilmente. Yo creo que en este momento en Colombia, algún reumatólogo que yo diga que el reumatólogo le creo que hizo una eco para las células gigantes, no quedo muy convencido. Y de hecho, incluso cuando uno va y ve los expertos discutir, en Estados Unidos todavía son muy reacios, porque incluso hay centros que dicen, en el centro de remisión le creo, pero de ahí afuera no creo mucho en la ecografía tampoco, porque no tienen el entrenamiento suficiente. Perfecto. Sí, no, incluso ellos lo ponen acá en el texto, digamos, muy, muy, muy contundente, sobre todo en la utilidad, en de descartarlos de baja probabilidad y en confirmarlos de alta probabilidad, que ahorita pues vamos a ver un algoritmo que ellos nos plantean. También entonces hacen énfasis en la angioresonancia, que va a buscar entonces edema de pared y realce con el contraste, con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 89%, pero también nuevamente con una baja calidad de la evidencia. Bueno, y este finalmente, entonces, es el algoritmo que ellos como tal nos proponen, que me pareció pues como llamativo, y de ahí saqué como la respuesta que había dado inicialmente. Entonces, es lo que había dicho el doctor Andrés ahorita, pues, cuál es la probabilidad pretest de los pacientes por la clínica, por los signos y por los hallazgos como tal del laboratorio. Si tengo entonces una baja probabilidad que ponen el punto de corte de ellos 20%, pero digamos no está claramente definido pues dentro de la misma guía, y tengo una eco negativa, considerar diagnósticos alternativos. De la misma manera, para el otro lado, si tengo una muy alta probabilidad y tengo una eco positiva, continuar y tratar como arteritis de células gigantes en ausencia como tal de una biopsia de la arteria temporal. Ya es en esos pacientes que quedan, digamos, como en esta escala de grises, como los de probabilidad intermedia o los de baja probabilidad con eco positiva o los de alta probabilidad con eco negativa, sí considerar como tal la biopsia de la arteria temporal. Si sale positiva, pues claramente entonces confirma el diagnóstico y continúa el tratamiento. Y si sale la biopsia negativa, pues considerar como tal la probabilidad de que eso sí sea en realidad una arteritis de células gigantes. ¿Y cuáles serían los diagnósticos alternativos? Profe, pues, o sea, un paciente entonces, pues, es que un paciente. Compromiso no, compromiso de la temporal, que no sea una arteritis temporal. Santi, ¿ya viste una en hospitalización este mes? Pues sí, una sífilis, por ejemplo, ¿Qué pues más? de causas infecciosas, una sífilis, sarcoidosis, Sí, señor. También el Wegener y la amiloidosis pueden comprometer la temporal. vasculitis ANCA PR3 tuvimos una en el servicio. Perfecto, listo. Y también aquí, pues, haciendo hincapié, sobre todo con esta parte del algoritmo, es que, por ejemplo, en el estudio GIACTA, que vamos a hablar ahorita de tocilizumab, hasta casi la mitad de los pacientes tuvieron diagnóstico sin biopsia. Entonces, eso es como importante para tenerlo en cuenta. Mencionan, pues, que la resonancia es una ayuda potencialmente útil, sobre todo por su valor predictivo negativo, pero puede tener también como falsos positivos, pero eso no es la primera opción como tal para confirmar el diagnóstico. Y también hacen hincapié o hacen la aclaración que la resonancia no es cualquier resonancia, sino que idealmente entonces una resonancia de 3 Tesla, que tenga un centro de referencia con la experticia necesaria para el diagnóstico del mismo y tener en cuenta pues con posibles efectos adversos como tal al contraste. ¿Verdad? Ellos finalmente entonces discuten que para esta guía los autores consideran que todo paciente debería tener un test confirmatorio, bien sea la biopsia de la temporal o una eco de la temporal y axilar, o sea, la eco temporal y axilar o la biopsia como tal para hacer el diagnóstico. Dicen que la biopsia tiene un mejor rendimiento como para rule in, o sea, para los pacientes, para captar los pacientes, y la eco un mejor rendimiento para rule out, o sea, para descartar como tal los pacientes, tener en cuenta como tal que el signo de Dalo cambia dentro de la primera semana después del tratamiento con glucocorticoides, lo que habíamos hablado pues de la curva y el hecho de que es operador dependiente, unas biopsias que sean de al menos 1 centímetro como tal para aumentar el rendimiento. También en las biopsias hay mucha variación en la lectura de los diferentes patólogos, si no hay un infiltrado inflamatorio
no cuenta tener una arteritis curada, que también es a veces que hallazgos que describen como tal el resultado de la patología. Vasculitis de la base basal tampoco es suficiente como tal para hacer un diagnóstico, y mencionan que hacer una biopsia contralateral, digamos que puede servir, pero no aumenta mucho como tal la probabilidad de tener el diagnóstico. Finalmente, entonces, dan una recomendación fuerte que aquellos pacientes... De pronto es importante, perdón, que pues en la práctica diaria si hay diferencia entre 1 y 2.5 centímetros. O sea, que a veces uno le da la impresión pues, de que, uy, no, 2.5 centímetros de la temporal, pues uno se queda relajado porque es que eso tiene alta circulación colateral. Yo en mi información entré a una biopsia con un vascular periférico y realmente pues eso no es un procedimiento menor. Incluso hay escuelas, por ejemplo, en Bogotá, en reumatología, donde se entrenan para hacer biopsias de arteria temporal. Pero lo que hoy es que la longitud, si sea ojalá de 2.5 centímetros por lo transmural y lo pues es transmural y que es una y es segmentario el compromiso. Entonces, si haces de un centímetro, es uno tan de malas que está en el centímetro que está aliviado y dice que no tiene arteritis temporal. Exactamente. Bueno. Finalmente, entonces, dan la recomendación fuerte que todo paciente con sospecha de tener un test confirmatorio, que como les había dicho, sea la biopsia o la eco temporal o axilar, o ambas, pues, con una calidad de la evidencia 3+, una calidad de la evidencia B, que digamos es de las mejores calidades de evidencia que hay en las diferentes recomendaciones como tal de esta guía. ¿Algún entonces comentario adicional, profes, para el diagnóstico? Otro problema que yo creo que tenemos con la biopsia de la temporal, primero lo que menciona el profe, pues del tamaño, ellos dicen ahí que proponen que no sea un centímetro y medio de lo que extraigan, sino de lo que van a fijar. Entonces recuerden que ellos pierden algo cuando hago la deshidratación. Y otro es la curva en realización y lectura, que yo creo que es otro problema que tenemos. No todo el mundo ni todos los cirujanos están entrenados en eso. En las ciudades los hacen algunos vasculares, ¿cierto? Y lo otro es la lectura. Para hacer el diagnóstico de arteritis de la temporal se requiere también una lectura y una curva adecuada en lectura de este tipo de lesiones. Entonces, otro problema que tenemos nosotros y es que el volumen de realización y de lectura de biopsias probablemente también esté, no sea el óptimo. Entonces, no sé qué piensan tanto el profe Carlos Jaime como el profe Sebastián sobre esto, pero es una realidad, ¿cierto? Entonces, a veces vamos a tener arteritis de células temporales con biopsia leída como normal, que pudo haber sido en la toma o que pudo haber sido en la lectura. No, como todo en la vida, si uno tiene sospecha y el paciente parece seguir buscando y buscando y buscando, o sea, si el paciente, pues la biopsia no dio, pero tiene unos reactantes elevados, tiene algún otro síntoma que sugiere, pues que no se le pase un diferencial y pues llenarse de motivos para ver si tiene síntomas de grandes vasos para ir a buscar entonces el compromiso en grandes vasos. Sí, incluso el deber ser en las descripciones es que lo que debería pasar es que en el momento en que usted toma la biopsia, como pasa pues en la parte oncológica, hacen en ese, el patólogo está pues afuera del quirófano y hacen como una lectura inmediata para ver si eso no es representativa la muestra, si se encuentra, o si no para o hacerla contralateral. Pues es como lo que proponen en las descripciones originales. Obviamente pues en nuestro medio eso no aplica y creo que sigue predominando la sospecha clínica y la probabilidad pretes. Perfecto, listo. Continuando entonces, ya con lo que decía el doctor Sebastián, es cuáles son los test entonces que vamos a utilizar para evaluar compromiso de la aorta y las ramas proximales. Empezaban hablando entonces del rendimiento del PET, que tiene una sensibilidad entre el 67 y el 77%, y que la especificidad varía, depende de los estudios si se comparan contra la clínica o contra la biopsia, pero la especificidad oscila entre el 65 y un 98% aproximadamente. El rendimiento como tal del angiotac también tiene una sensibilidad similar alrededor del 73%, una especificidad alrededor del 78%. Lo que voy a hablar es, o lo que voy a buscar es engrosamiento y realce con el contraste. Pero todavía es que hay mucha experiencia, hoy más experiencia con el angiotac en enfermedad de Takaya, con compromiso de grandes vasos. Dice que para la pregunta pico específica que ellos estaban buscando en este grupo de pacientes no había estudios específicos de angiorresonancia, pero sí hay una vasta experiencia como tal en enfermedad de Takayasu con la angiorresonancia. Una de las críticas pues, que le hacen es que a pesar de que es muy buena, es muy sensible también al efecto de los esteroides, o sea, rápidamente digamos que pierde
La sensibilidad a los hallazgos una vez inicia como tal el tratamiento de los glucocorticoides. La ventaja entonces que mencionan ellos del PET es que aparte de la inflamación, sobre todo en esos aquellos pacientes, por ejemplo, el enfoque de Fiorerin desconocido o paciente con síntomas B, también me puede buscar o demostrar, digamos, diagnósticos diferenciales como malignidad o procesos infecciosos. También describieron algunos estudios que se han descrito con TAC de abdomen con contraste, donde se ha encontrado pues como tal también el hallazgo de la aortitis, y también ponían lo que decía el doctor Sebastián anteriormente, es la eco de carótidas y de subclavias, que también se asocian con compromiso como tal de gran vaso, pero que esa sí que requiere pues aún más un centro de mayor experiencia. Para esta recomendación, no una recomendación fuerte, sino una recomendación condicional, dicen que básicamente cualquiera, el PET, la resonancia, la angiotac o la eco de axila, la pudiéramos utilizar para hablar del compromiso de la aorta y ramas proximales, pero con una calidad de la evidencia mala, o sea, una cruz, o sea, básicamente cualquier estudio que pueda salir, o digamos que el enunciado que dan ellos es incierto, pues como tal, basado en la evidencia. Pero yo creo que la recomendación tiene un problema, y no sé qué piensan el profe Sebastián y el profe Carlos Jaime, y es que cuando vos ves la comparación, sobre todo del PET, ¿cierto? Lo comparan con aquellos pacientes que el estándar de oro era biopsia de la oral. Y cuando vos estás muchas veces pensando en paciente que le vas a hacer PET, es porque estás pensando en la enfermedad que es extracraneal. Entonces el estándar no debería. No sé cuál sea el estándar, probablemente no tengamos en este momento el estándar, pero el estándar no debería ser comparado contra la temporal, porque probablemente haya pacientes que no tengan temporal y tengan compromiso de la aorta, entonces esto va a variar los números realmente. Con respecto a la clínica, pues es lo mismo. La clínica usualmente se basa en mucho compromiso de la temporal, y los scores que se utilizan o los puntajes que se utilizan para el diagnóstico clínico en estos pacientes se basan en la temporal, pero el PET no necesariamente lo utilizamos cuando estamos buscando la temporal. De hecho, el PET tiene sus limitaciones en la enfermedad limitada a la temporal, ¿cierto? Porque vos estás captando el cerebro y el cerebro tiene mucha captación, entonces complica. Hay algunos estudios ya con ciertas imágenes especiales o con ciertos protocolos especiales para la temporal, pero no es el deber ser. Entonces yo creo que esta recomendación pudiera ser incluso mejor en esta enfermedad de lo que yo la recomiendo, pero no sé si la evaluación de los estudios o lo que ellos utilizaron en la evidencia sea lo adecuado. Si me ponen a mí a elegir para yo mirar aortitis en este momento, yo elegiría una angioresonancia por costos, por más reproducibilidad, porque digamos que el angiotac, si a mí me preguntan en reumatología, yo cuando utilizo un angiotac es cuando sospecho una poliarteritis nodosa con compromiso aneurismático abdominal. Me parece que es mejor para circulación esplácnica, pero para ver aorta creo que es mejor hacer la angioresonancia. Pero si estoy en el diagnóstico diferencial de malignidad, pues me inclinaría por el PET. Pero si quiero ver aortitis en ese contexto, yo elegiría angioresonancia. Yo creo que el problema es, como dice Andrés, es, o sea, no tenemos un estándar de oro, porque estas guías, por así decirlo, van evidenciando lo que hemos venido aprendiendo, que hay manifestación, hay artritis de células gigantes limitadas, por así decirlo, a grandes vasos, que no tienen que tener una manifestación extracraneana, que pues es este artículo que no me acuerdo si es del año pasado o este año, de los subtipos, pues de los subgrupos de los subgrupos clínicos de artritis de células gigantes. Incluso el GIACTA tiene sus pacientes divididos para hacer los análisis de subgrupo también en paciente con craneal, paciente con grandes vasos y paciente polimiálgico. Pero en este momento va a depender, o sea, yo estoy de acuerdo con el profe, va a depender si yo, es un paciente que tiene una fiebre de origen desconocido, tiene unos reactantes altos, pero no es claro pues de que sea una artritis de células gigantes, el PET me va a dar más información pues de que no tenga el nódulo por ahí metido, una adenopatía por ahí captando. Si no necesito nada más y estoy muy seguro y es ya para ver extensión, pues pediría la angioresonancia. El angiotac, si uno no tiene disponibilidad, pues doctor, se dañó el resonador, no hay citas de angioresonancia hasta dentro de 15 días de forma extrainstitucional. Nada más, pues, nada más tenemos el angiotac. Pues listo, pídala a ver y ojalá que salga. Y si me da negativo, igual sé que no es 100% sensible y específica. Perfecto. Sí, ahí dejan también muy claro eso que decían pues los profes del diagnóstico diferencial, como ese plus que le da como tal el PET en este grupo de pacientes específicamente. Bueno, pasando entonces ya a la... Que de pronto, Santiago, que no olvides en medicina interna también ese escenario clínico. O sea, ojalá... Los síntomas de artritis craneal obviamente lo volvían a pensar, pero no olvides la fiebre de origen desconocido en pacientes mayores de 60 años, tener este diagnóstico diferencial, se lleva unos sorpresas. Sí señor, perfecto, listo. Continuando entonces con las recomendaciones, la siguiente pregunta era, ¿cuál es la mejor dosis y vía de administración en paciente sin manifestaciones visuales de tipo isquémico?
Mencionan ellos entonces que no hay RCTs comparando dosis iniciales como tal de glucocorticoides, sin embargo ellos dicen que basan esta recomendación en experiencia clínica, que dice que la mayoría de los pacientes van a responder en los primeros 7 días con 40 a 60 miligramos a los síntomas, como les digo, no de tipo no isquémico. Si no responden, se debería considerar como tal un diagnóstico alternativo. No hay evidencia como tal para dar una dosis por kilo, pero sí se recomienda que calcule, ellos dicen, como decirlo como un poco vulgarmente, a ojo, de acuerdo como tal al tamaño de la persona. Y aquí subrayé un comentario que me llamó mucho la atención, que ellos dicen que los clínicos deberían considerar unas dosis más altas, entre 40 y 60, o sea, tirando más a 60, para aquellos pacientes que tienen síntomas craneales de tipo isquémico, como manifestaciones visuales de tipo isquémico o en mandíbula o claudicación pues como tal en lengua. Sabiendo pues que en la recomendación que dicen más abajo es que ellos pacientes serían candidatos como tal a un pulso de esteroides. No sé los profes qué tienen como para decir con respecto a este comentario que sí me llamó bastante como la atención. Pues Santi, un comentario desde el punto de vista de esteroides y es, aunque no tenemos, o sea, aunque el estudio no estaba diseñado para eso, hay un análisis del subgrupo del GIACTA que sugiere que cuando tú empiezas con dosis menores de 30 miligramos al día tienes una mayor frecuencia de recaídas. Entonces, como para la vida, o sea, sí, o sea, hay pacientes que tienen comorbilidades, hay pacientes que tienen diabetes, hay pacientes que tienen antecedente de infarto, pero para la vida, si tú vas a empezar tratamiento por una arteritis de células gigantes, cuando ya vas a empezar los esteroides, tienen que ser dosis altas de esteroides. O sea, cuando te metes en dosis medias de esteroides, la poca evidencia que tenemos sugiere que hay una mayor frecuencia de recaídas. Entonces, eso de que yo creo que es una arteritis de células gigantes, hagamos una prueba terapéutica con 7 miligramos al día, pues de 7.5 miligramos al día de prednisolona, dos tabletas de prednisolona, no estás haciendo casi que nada. Primero, no vas a tener la intensidad de inmunosupresión para controlar una vasculitis de grandes vasos, que es una vasculitis que requiere inmunosupresión importante al principio. Como ya el profe dijo, o sea, la probabilidad de que un paciente con esas dosis logre remisión o se mantenga en remisión es baja. Entonces, también estás entrando mal desde el principio. Lo segundo es que esas dosis un poquito más alta, incluso considera los pulsos de glucocorticoides, es por el gran temor que ellos mantienen con la parte de la ceguera. Y ellos, hay cohortes que sugieren que cuando tú tienes estas manifestaciones de claudicación mandibular, cuando tienes estas manifestaciones de claudicación de la lengua, son pacientes que están haciendo un gran compromiso craneal y son pacientes que te podrían hacer más fácilmente la parte de la amaurosis y la pérdida visual. ¿El cuál es el cuento? Que la evidencia que tenemos de pulsos de esteroides en arteritis de células gigantes, aunque en, por así decirlo, en un total sugiere que puede servir, hay, la evidencia es muy encontrada, hay estudios que sugieren que no sirve, que tú pulsas el paciente y que no le sirve. Entonces, en esa parte es muy difícil tener un alto grado de certeza o una recomendación fuerte desde el punto de vista de pulsos y más en pacientes que apenas están teniendo síntomas, signos de alarma. Perfecto. Yo diría que en general, sí, uno pues, pues se considera una emergencia reumatológica. Si a mí me preguntan si yo tengo pacientes con síntomas de artritis craneal, yo pulsaría al paciente 500 miligramos de metilprednisolona por 3 días, y de ahí lo que pasa es que ahí hay ese margen, es lógico, porque recordad que dosis mayores a 30 miligramos de prednisolona, el 100% de los receptores están copados. Entonces, no hay diferencia farmacológicamente entre 30 y 60. Yo lo que de pronto, a favor de lo que dicen este rango de dosis, es que tal vez no haya mucha diferencia entre dar 40 y 60, pero para uno sí puede ser muy importante. Todo paciente mayor de 70 años, pues que tenga artritis temporal, va a tener hipertensión, falla cardíaca. Entonces, todo lo que puedas tener de menor efecto mineral o corticoide, que entre eso está dar una dosis pues como ajustada de esteroides, pues le da a uno el margen de no tener que dar 60, sino que 40 podría ser una posibilidad. O sea, muchas veces, y recordar que no tiene ningún sentido más de dar más de 60 miligramos de prednisolona, aunque el paciente pise 100 kilos, porque ahí sí están todos los receptores copados. Entonces ahí la discusión sería si dar 40 a 60, uno por tradición oral, pues después de los 500 da 50 o 60 de prednisolona, pero aquí dan el margen y que suena lógico y sigue siendo una dosis alta, es dar 40 miligramos de prednisolona, sobre todo para el manejo de las comorbilidades. Perfecto, listo, listo, doctor. Acá también entonces mencionan dos RCT
que trataron de comparar si el manejo intravenoso en pacientes sin complicaciones visuales tuviera pues como tal algún efecto. Parece que pudiera disminuir la dosis acumulada de esteroide en la semana 78 y una mayor probabilidad de alcanzar remisión. Sin embargo, eran estudios pues de muy mala calidad metodológica que no encontraron como tal efectos, pues diferencia en los efectos adversos, pero eran pruebas, eran muestras muy pequeñas como tal en estos estudios. Ellos dicen que parece que pudiera haber un efecto beneficioso en términos de dosis acumulada, pero preocupan como tal, obviamente, los efectos adversos iniciales del pulso, por lo que ellos dicen que se mantienen, digamos, sin una certeza clara, por lo que la recomendación finalmente es que la dosis estándar, como decía pues el profe, entre 40 y 60 miligramos, y dependiendo de, sí, de las comorbilidades, del peso del paciente, etcétera, para definir si 40 o 60, pero ese sería como el manejo estándar. La siguiente pregunta entonces que ellos abordaban era ya en aquel paciente que sí tiene alteración visuales de tipo isquémico. No hay mucha evidencia pues que hable o evidencia fuerte que hable pues del beneficio de esta intervención. Sin embargo, estudios observacionales pues han demostrado que definitivamente sí es una emergencia y es una entidad que requiere pues una atención inmediata. Se debe manejar entonces en pulsos de metilprednisolona, así como en vasculitis sistémicas con riesgo de muerte o riesgo de daño de órgano. Mencionan la posibilidad de que de pronto, en caso de no contar con metilprednisolona intravenoso, pues utilizar 60 a 100 miligramos de prednisolona en caso tal de que no la tenga disponible, pero finalmente la recomendación es dar el pulso de metilprednisolona en aquellos pacientes con alteraciones visuales de tipo isquémico. Sin embargo, nuevamente acá resalto que la calidad de la evidencia pues es bastante mala. Bueno, la siguiente pregunta entonces es cómo se debe desmontar el esteroide. Encontraron entonces un RCT abierto de un solo centro que comparó regímenes de desmonte en 35 pacientes. No encontraron como tal diferencia a 2 meses, pero yo casi quiero destacar pues como hallazgos también adicionales del estudio GIACTA, pues que vamos a ver más adelante con tocilizumab como ahorrador de esteroide, que recordemos que dos brazos de ellos eran pacientes solamente con prednisona más placebo, uno con desmonte a 6 meses y otro con desmonte a 12 meses. Hubo entonces mayor recaída en aquellos pacientes entonces que se le hizo el desmonte en los 6 meses, pero finalmente pues no fue un estudio diseñado para eso, pero son hallazgos pues como significativos. La recomendación entonces que dan ellos para esta pregunta es que deberían desmontarse de 12 a 18 meses, siempre y cuando no haya síntomas ni alteraciones como tal en el laboratorio, y que yo pudiera considerar como tal un desmonte más rápido en aquellos pacientes con mayor riesgo de toxicidad o en los que se está usando como tal un ahorrador de esteroide. Y recordar que para ellos la meta es llegar a 0 miligramos como tal de prednisona, idealmente, pues obviamente en un mundo ideal. Bueno, la siguiente pregunta entonces era la frecuencia del esteroide oral. Ellos compararon, encontraron pues un RCT abierto de un centro sin un tiempo de seguimiento pues muy claro, donde comparaban una dosis de 15 miligramos cada 8 horas versus 45 miligramos al día versus dar 90 miligramos día de por medio. Cuando compararon entonces entre una y varias dosis al día, no encontraron como tal diferencias en la remisión, pero sí hubo mayores efectos adversos tipo insomnio en los pacientes de varias dosis al día. Pero cuando compararon aquellos pacientes que se daba la dosis en un solo día versus el paciente, pues, todos los días, versus el paciente que se daba una dosis alternante, sí hubo mucha más remisión en aquellos pacientes de una dosis al día, todos los días, pero también a consecuencia pues de mayor hipercortisolismo. Entonces, varias cosas de las que uno lee, por ejemplo, cuando lee esteroide, que supuestamente la dosis alternante, digamos, es un efecto menos profuso sobre la supresión del eje, pero a costo de que va a tener un peor control como tal de la enfermedad, por lo que entonces ellos finalmente recomiendan que este el tratamiento debería administrarse como tal una vez al día. Olvide los esteroides interdiarios en reumatología. ¿Los esteroides qué, profe? Interdiarios. Ah, sí. Es mejor dar 5, 2.5 al día que 5 días de por medio. Parece lo mismo, pero una enfermedad que tiene alto riesgo de recaída se mantienen con dosis muy bajitas, pero deben ser diarias porque por lo menos en artritis reumatoide y en esta enfermedad se asocian a recaídas. Y lo que dice ahí, paciencia. Uno a veces empieza a impacientar porque le está bajando 2.5 miligramos de prednisolona cada 3 meses y quiere bajar rápido. Aquí hay que tener paciencia. Antes de un año, no intentes un desmonte rápido porque te va a recaer. Perfecto, sí señor. La siguiente pregunta que se hacían era a ver si había evidencia con la prednisona de liberación prolongada. No encontraron evidencia, por lo que no hacen una recomendación como tal. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo se debería adicionar entonces inmunosupresor no biológico
concomitantemente con los glucocorticoides. Hablan ellos entonces que de tres RCT con metotrexate, uno de 10 miligramos al día, otro de 15 miligramos y otro más pequeño que fue de 7.5 miligramos, fueron estudios pequeños, seguimientos entre 12 y 24 meses. El más grande de ellos, que fue el de 15 miligramos al día, incluyó solamente 98 pacientes. En eficacia, en los dos más grandes estudios, que fueron los de 10 y 15 miligramos, sí se redujo la recaída en 12 a 24 meses. En el pequeño, que fue el de 7.5 miligramos, no hubo diferencia como tal en las recaídas. Definieron ellos para esos estudios fase al tratamiento más de dos recaídas o una que no mejorara con el esteroide establecido pues previamente por su médico tratante, y en ninguno de ellos hubo diferencia en dosis acumulada o duración del esteroide. Sin embargo, bueno, tampoco hubo diferencias grandes en los efectos adversos y tampoco efectos adversos que hayan llevado a Santi, la retiro, señor. ¿pero qué dificultades tienen esos estudios de metotrexate? Profe, pues primero es que las dosis utilizadas, digamos que eran dosis, digamos, subóptimas, pues porque en la práctica aquí utilizamos pues dosis hasta 25 miligramos. Desde el punto de vista metodológico, que nos explican pues varias cosas en cuanto al seguimiento, pero finalmente, profe, hay un metaanálisis de esos tres estudios y metaanálisis de pacientes individuales que sí demostraron como tal una mayor tasa de tiempo libre de esteroides y una menor dosis acumulada. Entonces, para vos el metotrexate sirve o no sirve en artritis de células gigantes. Perdón por la Pues pregunta. es una pregunta muy difícil. Ah, pero Andrés, no lo defendas, deja de ser madre. No, no, es porque voy a decir que yo creo que la pregunta pasante debe ser: ¿vos considerás que el metotrexate en artritis de células gigantes es un ahorrador de esteroides o es un, o, repito, mal llamado droga modificadora de la enfermedad? Porque yo creo que ese es el punto en esta enfermedad, profe Sebastián, y no sé qué piensa. Lo que hemos visto hasta ahora es que permite ahorrar esteroides más que el impacto probablemente que tenga en la evolución de la enfermedad, digamos, no es tanto, ¿cierto? Entonces, digamos que como ahorrador de esteroides tendría un papel, y si lo vamos a ver como un ahorrador de esteroides, así ahorre 5 miligramos de prednisona, cualquier ahorro en esteroides siempre va a ser válido y debe ser importante. Yo creo que si me pregunta a mí, a la luz de esa pregunta, si sirve como ahorrador de esteroides, la respuesta es sí. Si sirve como droga modificadora de la enfermedad, y ahí yo no tengo aún esa respuesta y creo que no la tenemos hasta ahora. No sé qué, no sé Hombre, Vos pues le des plata a Santiago, que le estás respondiendo las preguntas. no, es que yo me hago querer. Entonces, yo no estoy seguro que sea eso, sino que pues uno le da lástima que ahí Bueno. lo leen en la jeta así. Andrés, todo por el podcast, por favor, deja de hacer eso. Bueno. Profe, pues según los estudios no, pero digamos que ese metaanálisis que mostraron de pacientes individuales sí demostró también un tiempo libre de esteroide y sí decían ellos que sí impactaba en una primera y segunda recaída. Pues desafortunadamente no son estudios pues muy recientes, digamos que son de mala calidad metodológica, pero yo creo, profe, que sobre todo, digamos, uno como internista en el manejo no biológico, para mí pues sí sirve, pues Yo, con la evidencia que hay, pues yo creo que sí sirve. o sea, la evidencia no es la mejor, pero la evidencia sugiere que nos puede permitir ahorrar esteroides. Y en esta época de reumatología, todo lo que nos permita ahorrar esteroides, que no tenga unos efectos adversos importantes, porque mira, que igual, aunque en teoría, aunque reduce la dosis de esteroides, si vos ves, algunos de esos estudios no demostraron que hubiera diferencia en cuanto a efectos adversos entre el grupo de monoterapia y el grupo de metotrexate. Pero todo lo que nos permita a nosotros ahorrar esteroides a futuro es provechoso. Entonces, en ese lugar hay espacio para el metotrexate. Y nuevamente, los estudios que tenemos son unas dosis que nosotros ya en reumatología no utilizamos y no son los, pues, a no ser que el paciente esté perfecto, 7.5 miligramos a la semana de metotrexate, esa dosis, pues nosotros no utilizamos eso ya, a no ser que estemos desmontando medicación. Exacto, Yo listo. pensaría que cuando vos terminás el pulso de esteroides y vas a empezar los 40 o 60 de prednisolona, yo a ese paciente le doy metotrexato. Por lo que dijeron, pero sí creo que evita recaídas de la enfermedad. No, pues, es una, pues por el mismo también efecto ahorrador de esteroides. Pero ojo con lo que dijiste de 25 miligramos, porque eso es en pacientes menores de 60 años. Ah, usted sí puede llegar a 25, pero estos pacientes normalmente son de 70 años. Hay que tener precaución con la dosis, y la dosis de inicio, por lo menos de metotrexato, es baja, 10 a 12.5 miligramos. Y a veces lo máximo que uno podría a veces llegar es 15, porque más de ahí sí puede aumentar la toxicidad, porque ellos, obviamente, por la edad depuran. Tienen disminución de la depuración de creatinina.
Entonces hay que tener cuidado en la práctica con eso. Pero yo creo que en esos pacientes sí les daría metotrexato. Profe, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, es personal. Desafortunadamente, la evidencia no nos permite como apoyar ese concepto, pero yo también creo que en esta época de ahorro de esteroides, monoterapia solamente y esperar a ver si te falla para volver a subir esteroides y después montar metotrexate, yo a mí esa parte no me convence. Yo estoy de acuerdo con usted, profe. O sea, de una vez empiece el ahorrador. Además, doctor Sebas y profe, pues lo que usted dice, o sea, esperar a que falle, que cuando falle va a ser que perdió el ojo, lo que estamos tratando de, lo que habíamos tratado de evitar, ¿cierto? Que perdió la visión por uno de los ojos, o que ya hizo una necrosis de la lengua, o que ya hizo una necrosis del cuero cabelludo. Es decir, esto puede ser una enfermedad que puede tener manifestaciones muy graves, y esperar a que haga la recaída y que de pronto la recaída sea grave, y que estamos partiendo de un principio, es que en los estudios solo entre el 20 y el 30 lograron salir con monoterapia. Entonces, por números, uno está yendo, uno va con pérdidas. Cierto, si fuera al revés y el 80% salieran con monoterapia, pues de pronto uno podría pensar, pero es al contrario. Y yo creo que yo también pues voy a optar por ponerle metotrexato a todos los pacientes con arteritis de célula gigante. Perfecto, Yo listo. tengo una pregunta acerca de, entonces para concluir, el metotrexate se debería iniciar apenas yo empiece la dosis oral del esteroide, o sea, después de los pulsos, o en qué momento sería el indicado para pensar en metotrexate. Después de los pulsos es mi concepto, Diana. Ah, vale, gracias, doctor. Sí, eso es empezando esteroides, terminaste el pulso y el paciente se fue con metotrexate para la casa. Pues porque es que las guías sugieren monoterapia, pero realmente, pues en esta época uno decirle, como ya lo dijo Andrés y como ya lo dijo el profe, o sea, recaímos y volvamos y subamos los esteroides, no, pues veamos a ver si tenemos un medicamento que, aunque la evidencia no es buena, pero al menos la evidencia sugiere que nos permite ahorrar esteroides, ahorremos esteroides. Y si le ahorramos una primera o segunda recaída a un paciente, pues eso puede ser beneficioso y nos puede evitar a pasar a medicamentos más costosos. El problema es que no tenemos la Okay. evidencia para decirte que es que la evidencia dice que tiene que ser así. Pero en lo personal, yo creo que son muy pocos los reumatólogos en este momento que se sienten cómodos dejando a un paciente en monoterapia con esteroides si no hay ninguna otra cosa que no le permita ponerle el ahorrador. Okay. Bueno, mencionaron entonces también hay otros estudios que habían encontrado de acuerdo a esa búsqueda a pico con azatioprina, encontraron un RCT doble ciego a 52 semanas de un solo centro, sin embargo no completaron el número de pacientes que querían ni estaban propuestos en el protocolo. Encontraron también otro estudio abierto multicéntrico con dapsona entre 50 y 100 miligramos, pero la tasa de efectos adversos pues fue bastante importante cuando se comparó con el grupo placebo. Lo mismo con ciclosporina, por lo que entonces ellos concluyen finalmente que la dapsona y ciclosporina son más tóxicos que beneficiosos en este caso y que no hay evidencia, por ejemplo, para otros medicamentos como leflunomida o micofenolato. Finalmente, entonces, la evidencia que ellos dan es que el metotrexate podría ser considerado en combinación con glucocorticoides en desmonte en paciente con alto riesgo de toxicidad por esteroide o los que recaigan. Sin embargo, yo pues también, la conclusión que yo había sacado pues cuando hice la revisión, pues es de acuerdo con lo que dicen todos ustedes también, por ejemplo, con lo que encontraron en el estudio GIACTA, que vimos que aquellos pacientes que iban con monoterapia tuvieron una alta tasa de recaídas. Entonces yo pienso que no vale la pena como acumular tanta dosis de esteroides para poder iniciar luego el medicamento. Entonces yo consideraría que los pacientes sí deberían ir de entrada pues con un ahorrador de esteroides, en este caso pues metotrexato. Ahorita hablamos específicamente qué pacientes podrían beneficiarse inicialmente de tocilizumab. Bueno, y esa es la siguiente entonces pregunta a evaluar en la guía, que cuál sería el biológico que se podría utilizar en adición a la terapia estándar. El tocilizumab entonces fue aprobado en 2017 por dos RCT que utilizaron tocilizumab y le hicieron seguimiento como tal a un año, el más grande pues el GIACTA. Incluyeron tanto pacientes naive como pacientes que habían recaído, pero que tuvieran un tratamiento menor a 4 años con esteroide, tenía un buen diseño desde el punto de vista metodológico, un cegamiento como tal de los reactantes para el examinador clínico. Una de las cosas que ellos mencionaban ahí era como tal la pérdida o como el sesgo para el seguimiento como tal con reactantes en vista pues de que la interleuquina 6 es uno de los determinantes principales para la elevación de los reactantes de fase aguda, entonces hay que ser mucho más acuciosos en el seguimiento de esos pacientes, no solamente con los paraclínicos, sino también con la clínica. En este estudio entonces incluyeron 251 pacientes en cuatro grupos, un grupo con tocilizumab semanal, otro más prednisolona en desmonte, otro grupo entonces con tocilizumab cada 2 semanas
y otro grupo entonces con prednisolona con desmonte para 26 semanas y otro grupo con prednisolona con desmonte para 52 semanas. Querían encontrar entonces la remisión a las 52 semanas libre de esteroide. Encontraron que para el grupo 1 el tocilizumab semanal fue del 56% de los pacientes, para el tocilizumab cada 2 semanas del 53%, pero llamativamente la remisión solamente fue del 14% para el grupo de prednisolona en monoterapia en desmonte a 52 semanas y del 18% para el grupo de prednisolona en desmonte a 52 semanas. Incluso pacientes estando en esteroide pudieron tener como tal recaída, incluso con una dosis promedio de 20 miligramos de prednisona. También entonces tuvo un impacto en el tiempo libre de recaída a 1 año. Se ha dicho entonces, aparte de los desenlaces grandes de estos estudios, que hay como unos subgrupos que pudieran tener un mayor beneficio como tal del tocilizumab, y es aquellos pacientes que vengan ya con un antecedente o que ya hayan recaído previamente, o de la misma manera pues el paciente que viene con alta toxicidad como tal por esteroides. Idealmente entonces se ha probado solamente la aplicación semanal subcutánea, que digamos que fue la del grupo 1 que tuvo como los mejores desenlaces. Hay otros estudios entonces que se han descrito pues con abatacep pequeño de 12 semanas, que la recaída favoreció como tal el abatacep, pero hubo un post hoc que finalmente no mostró diferencias. Anti-TNF, hay 2 RCT que demostraron pues que no sirven y dan más infecciones, por lo que finalmente ellos dan una recomendación fuerte que el tocilizumab pudiera ser considerado en artritis de las gigantes en combinación con glucocorticoides, sobre todo en aquellos pacientes de alto riesgo de toxicidad por glucocorticoides o los que ya han venido o que ya previamente han tenido una recaída. Definitivamente los anti-TNF no se recomiendan como tal en este caso. Es como los profes para... Tengo un aporte con respecto a lo de anti-TNF y es que obviamente ellos aquí están buscando pues el pico de, o sea, la punta de la pirámide donde hay más evidencia y obviamente los RCT mostraron anti-TNF, pero hay series de casos pues que han mostrado que TNF, los anti-TNF tienen evidencia en artritis de células gigantes y pues hay experiencia en los grupos, incluso en el grupo de la ciudad del San Vicente, ¿cierto? Entonces pues yo no satanizaría tanto los anti-TNF en esta enfermedad, sabiendas pues que tocilizumab tiene una mejor evidencia disponible, pero existen escenarios donde se han utilizado y hay escenarios donde, digamos, hay experiencia y me han tocado pacientes, por ejemplo, con hidradenitis suporativa y artritis de células gigantes, donde hay buena respuesta a ambas, o en enfermedad de Takayasu y este escenario, por ejemplo, que también hay buena evidencia, pues me tocó un Takayasu con hidradenitis. No sé qué piensan pues el profe Sebastián y el profe... Yo les comparto, pues yo tengo 2 pacientes con artritis de células gigantes que tienen tocilizumab, pero pues digamos que el contexto es el primero, es muy difícil porque es un paciente con una artritis temporal que hizo una diabetes por glucocorticoides, pero tiene una comorbilidad que me ata mucho, que es que tiene un sarcoma de Kaposi no asociado a HIV, sino a herpes virus 8. Entonces, uno le ponía el esteroide, aumentaba las lesiones del sarcoma, ciclofosfamida también, porque fue una opción en algún momento, con anti-TNF sí que la aumentaron, entonces la decisión fue darle tocilizumab y está en remisión. Digamos que por facilidades, aunque no está el RCT, pero apelando pues a la farmacología del medicamento, yo en esos pacientes utilizo, porque semanalmente a veces afecta la adherencia a mi juicio, utilizo los 8 miligramos por kilo IV y los pacientes les va bien. Ahí el pero es que siempre con tocilizumab le queda uno la duda en esos pacientes de mayores de 70 años, la alta prevalencia de enfermedad diverticular, entonces puede ser una contraindicación, pero no está recomendado tamizarlos con colonoscopia, sino si ya tiene una diverticulitis, que de pronto ya estaba hospitalizado, pero limitaría uno para tocilizumab. Y la otra paciente, sí, fue una paciente que yo conocí que ya perdió un ojito, pues nadie sospechó que tenía artritis temporal y estaba teniendo disminución de la agudeza visual del otro ojo, o sea, ya ceguera inminente, y con esteroides la paciente no lo toleró y va muy bien con tocilizumab. Digamos que yo creo que es, obviamente si falla metotrexate a las diferentes dosis y no es posible desmontar los esteroides, pues es el... He utilizado también anti-TNF en artritis de células en artritis temporal, pero creo que la evidencia sí apoya mucho el uso de tocilizumab. En esos casos, pues no de primera línea, sino los pacientes que recaen con frecuencia o que no se les puede dar metotrexate por contraindicación o por intolerancia.
Yo estoy de acuerdo con el profe. Yo creo que todavía hay una deuda en artritis de células gigantes y es tener factores de mal pronóstico. O sea, ya, por ejemplo, afortunadamente en esta guía empiezan a aparecer algunos que ya mencionó Santiago, pero todavía nosotros no sabemos cuál es ese paciente que tiene que, o sea, que definitivamente va a recaer y que definitivamente va a terminar pidiendo tocilizumab. De pronto en el futuro, ya teniendo cohortes, viendo a ver estos criterios de mal pronóstico que ellos sugieren para tratamiento prolongado o para falla al desmonte de esteroides, realmente si se tamiza o si se estratifica según esos factores de riesgo, si servirá poner tocilizumab desde el principio o no, pero todavía eso está en pañales, o sea, faltarán años antes de que tengamos ese dato. Perfecto. Bueno, y finalmente las últimas dos preguntas entonces de las guías era si la anticoagulación, la antiagregación o los medicamentos hipolipemiantes tienen un efecto como tal directo pues sobre el manejo como tal propiamente de la enfermedad de artritis de células gigantes. Dicen pues que no encuentran una recomendación específica con esa pregunta pico y simplemente se deja el manejo de acuerdo pues como a los protocolos y guías como tal de comorbilidades pues o de otras enfermedades que tenga el paciente, pero para el manejo per se como tal de la artritis de células gigantes no habría una recomendación clara porque no encontraron una evidencia específica y esas eran entonces las recomendaciones que nos traía esta guía británica del 2020. Me resisto a la última. Por fisiopatología, porque cuando vos das esteroides en una vasculitis, no le haces nada a las plaquetas, porque pues las plaquetas no tienen núcleo y por el mecanismo de acción de esteroides uno tiene que modular el endotelio. Y creo que la evidencia previa, aunque sea anecdótica de reportes de caso, y pues excepto si hay contraindicaciones, pero yo creo que hay que modular el endotelio y yo a mis pacientes de vasculitis de grandes vasos les doy ácido acetilsalicílico. Bueno, listo, doctor, sí, tienes razón en esa parte de la fisiopatología. No sé, Sebastián, ¿qué piensa de ese punto? Profe, desde la fisiopatología tiene lógica. El problema es que cada vez la prevención primaria con ácido salicílico va perdiendo fuerza y entonces ahí empieza uno a balancear el riesgo-beneficio contra complicaciones hemorrágicas. Yo creo que ahí todavía no tenemos respuesta. Ellos son muy tajantes, pero el problema es que esta población realmente no tenemos una buena evidencia para saber el papel del ácido salicílico. Yo no tendría cómo pelear que no, pero si alguien me pelea que sí, tampoco tengo cómo pelearles con buena evidencia. Yo cada vez soy un poquito más cauto con ácido salicílico, sobre todo en edades un poquito más grandes, pero no sabría. Y ya que vamos a empezar, yo creo que vamos a empezar a usar más tocilizumab en esa búsqueda de ahorrar esteroides. No sabría ahí cuál, pues, porque ya sería otra vía, entonces no sabría ahí qué papel podría tener el ácido salicílico. Entonces todavía no tendría una respuesta correcta ahí, profe. Sí, esta Perfecto. guía va pues como encaminada a la guía americana publicada, creo que es hace como 2 años, pero que es de artritis de grandes vasos en general, ¿cierto? En esa guía también proponen lo mismo y es solo que ahí la hacen como un atacayazo y artritis de células gigantes. Cuando yo leí esa guía, revisé los estudios de los cuales ellos decían que la evidencia no era óptima y todos son artritis de células gigantes y también ponen en esa balanza lo que dice el doctor Sebastián sobre la prevención primaria y el riesgo de sangrado, y es que por encima de 65 años esos pacientes sangran mucho. Entonces ahí balancean el riesgo del impacto de la aspirina con respecto al sangrado gastrointestinal y al ACV hemorrágico que se presenta en este grupo de pacientes. Y ahí sí estaríamos encarrilados con lo que preguntaba al principio el profe Carlos Jaime y decía Santiago, y es que este grupo de pacientes va a tener esteroides más aspirina, entonces ahí el riesgo de sangrado gastrointestinal sí es un poquito más alto, pues bastante más alto, que es lo que muestra el metaanálisis, donde los esteroides más los AINEs sí se aumenta el riesgo de hemorragia de tracto gastrointestinal, y ahí tendría indicación pues de prevención con inhibidor de bomba de protones. Perfecto. Hable más despacio, hombre, muy acelerado, pero muy bien. Bueno, sí, señor. Bien, Santi, felicitaciones. Gracias, doctor Andrés. Lambón. Santi, ¿algún otro comentario? Profe, no, esa quería hacer una pregunta. Si ustedes a un paciente si había un paciente de diagnóstico de nuevo, o sea, no el que ya tuviera el diagnóstico hubiera recaído, ¿había algún paciente que le daban tocilizumab de entrada?
Pues ese paciente existe, pero a mí no me ha tocado. Pero obviamente que existe un paciente que no pueda recibir metotrexate, con la diabetes que no se la controla nadie, adicionalmente con algunos de esos factores de mal pronóstico, sería un muy buen paciente para eso. Afortunadamente no me ha tocado. No sé si al profe le haya tocado. No, y realmente es eso. Pues yo creo que la pregunta que hay que hacerse, puede recibir metotrexate, pero es que muchas veces no hay contraindicación de metotrexate de entrada, sino que van teniendo intolerancia o toxicidad en el tiempo. Pero yo no creería que sea primera línea tocilizumab, pues, como lo dice, hay indicaciones, como dice Sebastián, pero yo intentaría metotrexate antes de tomar esa decisión. Listo. Sí, o sea, definitivamente el paciente existe. Afortunadamente no me ha tocado a mí ese paciente. No es porque no le quiera poner tocilizumab, sino que sería un paciente muy complejo de manejar. Sí, señor. Listo. Listo. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario final? Muy bien discutida la guía. Excelente. Feliz noche para todos. Profe, Gracias a muchas usted, Sebastián. gracias. Buenas noches, que descansen. Andrés, muchas gracias. Santi, muy Perfecto. bien. Muchas gracias, profe. Sí, señor. Hay peores, pero lo hiciste muy bien. Profe, yo soy feliz siendo el 58. No me saque nunca de ahí. Vale. Hasta más del 59. Ya estamos, sí, ya estamos en 59. Bueno, déjeme ahí. Listo. Bueno, que tengan una buena noche. Muchas gracias por habernos acompañado y continuamos la otra semana. Hasta Hasta luego. luego. Feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.